horrible, es horrible, ¿verdad? En pantalla algunas imágenes que recibimos y que se hicieron virales en Haití. Ahí, por ejemplo, está hablando el jefe de un cuerpo que es medioambiental, pero que es un grupo armado que apoya a Guy Philippe, que es un excomisario de la policía haitiana, un hombre que participó en un golpe de Estado, en una refriega popular contra el expresidente Jean Bertrand Aristide. Posteriormente fue encausado en Estados Unidos, culpable de lavado de dinero, de capitales provenientes del narcotráfico, pero fue repatriado a su país, fue enviado a Haití, y desde que llegó ha sido el centro de la controversia. Yo personalmente pienso y veo que a este señor se le da mucha prensa y como que hablaba con mucho megáfono, ¿no? Como un gran líder, pero en realidad hay una construcción en torno a él. Aquí mismo se titula muchísimo con él, y toda la prensa, hasta que finalmente ayer él llegaba a uno de los sectores exclusivos de Puerto Príncipe, Pétionville, y llamó la atención de todo el mundo. Cuando leemos la prensa haitiana, los periódicos haitianos, la radio haitiana, miramos las cuentas de los periodistas, todos tienen temor del día de hoy. Hoy es día 7, y el día 7 se supone es el día para el cambio de mando en Haití, que se vence el tiempo que debe estar en el poder su actual ministro, que llegó en unas circunstancias poco, digamos, que poco transparentes o legítimas, porque el asesinado expresidente Jovenel Moïse apenas empezaba un tránsito sacando a uno, poniendo a otro, y eso no quedó tan claro. Se le ve poco ánimo de preparar unas elecciones. El gobierno haitiano dice que no hay condiciones, la comunidad internacional parece creer lo mismo, pero en lo que la echa va y viene, muchos haitianos, más de 400 personas cada mes mueren en Haití en actos de violencia. De hecho, cuando revisamos los datos o los últimos datos que dio las Naciones Unidas, dicen que el año pasado, el año 2023, los homicidios en Haití se duplicaron y las víctimas se incrementaron de forma notable, no solo los homicidios, sino también las personas que fueron víctimas de las pandillas. Estas fotografías que les estoy compartiendo a ustedes es de un poblado de Puerto Príncipe, donde así estaban las calles, de todas las ciudades del país, son de ayer, y de todas las ciudades del país se están reportando revueltas. Debo decir también que una persona que es activista en Haití, que ha estado en República Dominicana, yo la he entrevistado, me hizo llegar un video que yo decidí no abrir. No abrir, porque me advertía el video, que ese era un video de las torturas que le hacían a un hombre, que al parecer fue grabado, una de las pandillas, me describió qué tipo de torturas era la que se cometía, y yo honestamente les digo, siento un escalofrío en mi cuerpo entero al escuchar la barbaridad, las cosas sin sentido, la bestialidad que se puede cometer cuando se llega a un estado de la naturaleza en la que se encuentra Haití. Ese video tenía imágenes de ese tipo, yo no pude verificarlo, no quise verificarlo, no quise abrirlo, porque me decía el tipo de torturas que al parecer se aplicaban, y honestamente hay que llamar la atención de quienes tienen el poder y pueden decidir, pueden tomar acciones para que Haití tome un derrotero mejor. El día 7, que es hoy, se sabe que este excomisario que fue arrestado y procesado, que ha vuelto a Haití, está convocando a una revuelta hasta que salga del poder el primer ministro haitiano. No se respeta nada, policías fallecidos, asesinados, monjas secuestradas, dependencias de organizaciones internacionales con alimentos saqueadas. En Haití se ha visto de todo, se ha visto de todo. Mientras tanto, los que más sufren
son los más débiles. Hay más de 4.000 víctimas mortales el año pasado. Más de 4.000 muertos cuantificados por Naciones Unidas, que su cuantía debe ser mucho menos que la que realmente pasa, porque ustedes saben que hay un subregistro en todo. Y en una circunstancia donde los periodistas no pueden entrar, donde la gente no se puede mover, donde existen tantas dificultades para comunicarse, donde hay un sistema de registro tan desorganizado, es muy iluso pensar que esos son todos los muertos que se produjeron en Haití. Haití vive una situación que hoy uno de sus periodistas más conocidos decía que es en el filo de una navaja. Dice que incluso aquellos que lideran la situación en Haití podrían llegar, dependiendo cómo les vaya en la navaja. O sea, que es una situación de crisis y de caos. La comunidad internacional cobra titulares este día 7 para Haití. Es poco lo que se sabe a esta hora de la mañana. Nosotros estamos aquí en República Dominicana y sabemos que hay muchas dificultades. Yo sé de agencias internacionales que han tratado de ir a Haití proponiéndoles a periodistas dominicanos que se aventuren. Y pagan muy bien. El periodista que quiera ir a trabajar a Haití, le pagan muy bien, pero puede pagarlo con su vida porque muchos periodistas de Haití han tenido que salir de ahí. No hay ningún tipo de garantía. Así que vamos a seguir muy pendientes. Por ejemplo, hay cosas que han ocurrido muy cerca de nuestra frontera, en Juana Méndez, un muerto, asalto a una comisaría. Hay otros lugares donde se reportan ataques a centros de justicia, un tribunal de paz, ataques a personas, secuestros, situación de inestabilidad incluso en la capital. Ese es el panorama. Y vuelvo, me voy con esas imágenes, señor director, para toda nuestra gente, sobre todo los que viven en Estados Unidos, rogando que sea posible que Haití transite caminos de mayor justicia. Nos fuimos con las imágenes de Haití, que muestran ese momento en que este señor, que fue un comisario, está en Puerto Príncipe y dice que hoy, esta mañana, en el día de hoy, comienza una revuelta. Poco se sabe, estas imágenes corresponden al día de ayer. Hemos tratado de contactar con algunas personas en Haití para ver su situación y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. República Dominicana ha dicho que tiene una vigilancia en el área fronteriza. Haití es el país más pobre de América Latina que comparte frontera con nosotros. Pobre gente, pobre sobre todo aquellos que no están metidos ni en escenas de violencia, ni son parte de ninguna banda y que tienen que vivir en eterno sufrimiento. Yo he leído mucho sobre las mujeres violadas, abusadas, la gente que han sacado de sus casas, los desplazados en un país que de por sí ya era muy pobre y la violencia les ha puesto peor. El asesinato de un presidente que todavía no ha sido claramente establecido, con aporte de gente de fuera de su país, porque ¿qué hacían esos colombianos ahí, por ejemplo? Algunos dicen que el plan de Pilit viene respaldado desde fuera. Yo no lo sé, no nos consta, no sabemos, pero sí se le nota un gran empuje en las calles de Puerto Príncipe y como si fuese un interlocutor en los medios internacionales. Apenas hoy se cobra su primer titular de que ayer entraba a ese poblado a pasearse y que fue como por sorpresa, se encuentra en Puerto Príncipe, pero hay otros lugares del país donde ya hay conatos de protesta. Como les digo, poco se puede saber y establecer de manera clara por las carencias de una cobertura informativa oportuna y adecuada y sin riesgos. Muchos periodistas de Haití han tenido que salir. El otro día me mandaban la fotografía de un periodista que le dieron un balazo en una pierna. Hechos que finalmente y generalmente se quedan impunes. Hacemos esta pausa, señor director, y regresamos de una vez.